Ya el cambio climático es una realidad que todos debemos afrontar. Y por supuesto, el tratado de las aguas es una materia fundamental para hablar de lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Y para hablar de ese tema, tenemos a una invitada de lujo. Está con nosotros Marcela Alejandra Erazo León. Ella es gerente general de Génesis Ingeniería y Medio Ambiente. Le vamos a dar la bienvenida a Marcela. Bienvenida a Ciberplaneta y gracias por ser parte de la UT 90.4 FM Estéreo. Marcela, ¿me escucha? Claro que sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Le voy a pedir un favor, Marcela. ¿Será que podemos Claro abrir que sí. cámara? Por supuesto. Claro que sí. Y yo también abro cámara aquí. Ya nos estamos viendo. Perfecto, perfecto. Marcela, bienvenida. ¿Cómo ha sido ese ¿Cómo proceso? estás? Muy Un bien, muy gusto. bien. ¿Cómo ha sido ese proceso de hablar de medio ambiente desde ese sector empresarial? Creo que es un compromiso profesional que debemos tener todos los, pues, valga la redundancia, los profesionales y también todas las empresas de tener un aporte al medio ambiente. En este caso, nuestra compañía está directamente enfocada en esta aportación a la mejora y a la conservación del medio ambiente desde dos líneas principales, que es obviamente el tratamiento de aguas y el manejo de residuos sólidos. Entonces, digamos que es un compromiso al que gracias a los dueños de nuestra empresa podemos apuntar directamente. Bueno, pero ahí estamos hablando desde un plano de compromiso social, porque claramente las empresas en este momento son factores importantes y son actores primordiales para el cuidado del medio ambiente. Pero hablémoslo un poco global, hablémoslo un poco externo a la empresa, a esta empresa que usted representa en este momento. Más bien, adentrémonos, esa conciencia que debería tener una empresa en cualquier sector. Hablamos del agua. Es más, alejémonos un poco sobre la conciencia del medio ambiente y muchos sectores económicos que le están apostando desde sus recursos y vayámonos, por ejemplo, a la ganadería. Este sector, ¿qué impulsos y qué responsabilidades deberían tener para el cuidado del agua, por ejemplo? Digamos que la ganadería es uno de los sectores de mayor aportación contaminante al tema o a las fuentes de agua. No, y no solo sabes la ganadería, la agricultura y muchos sectores más, pero digamos que estos dos especialmente. Las fuentes de agua normalmente tienen demasiado contacto, digamos, los animales continuamente tienen ese acceso a fuentes acuíferas, a lagos, a reservorios. Y digamos que primero, si tú lo ves desde una parte un poco corporativa, el consumo de agua de este tipo de animales para el mantenimiento y el sostenimiento de este tipo de industria es bastante alto. El consumo de agua de estas industrias es uno de los más altas actualmente. Y adicional a esto, la generación de aguas residuales, pues también, porque no solo en el mantenimiento de los animales, sino en el sacrificio de los animales, la contaminación por residuos de sangre, por residuos de proteínas, etcétera, es bastante alto. Entonces, todas las empresas de este sector deberían tener, muchas ya lo tienen, pero muchas no, ese compromiso de entregar con los mínimos estándares de calidad de agua a los acueductos o a las fuentes de descarga. Actualmente, obviamente, existe una norma que es la 0631. En este decreto se relacionan cómo las empresas, las industrias de cada sector deben entregar a un punto de alcantarillado el agua para que ésta pueda ser reincorporada de la manera correcta a una fuente y el ciclo del agua se pueda mantener. Pero lamentablemente las industrias en este momento no lo realizan. Mucho se cumple por o simple obediencia, pero no por conciencia. Y obviamente esto hace que la contaminación sea muchísimo más alta. Por eso tenemos problemas gravísimos en ríos, problemas gravísimos en lagunas, y por eso muchas de las personas que acceden aguas abajo a estos ríos para que sea su agua de consumo, no la pueden consumir directamente porque llega en condiciones de calidad bastante malas. Entonces, industrias como esas, desde la gran ganadería, desde obviamente el nacimiento de los animales hasta el sacrificio,
son unos generadores de impacto alto a la contaminación del agua. Bueno, entonces allí la responsabilidad es gigante. La responsabilidad de Por todos estos sectores es importante y además cabe resaltar que uno a veces piensa que, por ejemplo, el sector agroindustrial son los que minimizan ese impacto, pero al final son los que más usan. De hecho, una de las compañías más criticadas en todo el mundo es Coca-Cola. Coca-Cola utiliza un montón de litros y desperdicia una cantidad de agua solamente para pues, obtener su producto y pues, eso también es bastante preocupante. Bueno, sí, ¿qué me iba a decir? Quería decirte, Sí. hay un punto y es, las industrias como principal suministro es para sus procesos es el agua. Entonces, normalmente lo tenemos y lo recibimos desde la industria como un recurso muy importante para nuestros procesos productivos, pero no la cuidamos y no nos encargamos de devolverla pues a la naturaleza de la forma correcta. Entonces, digamos que muchas iniciativas de industrias que de verdad tienen un compromiso con el medio ambiente están en el reuso del agua. Entonces, ellos usan su agua en su proceso productivo, el agua sale claramente contaminada, pero el compromiso es tener sistemas de tratamiento de agua con tecnologías de avanzada que logran dejar el agua en unas condiciones óptimas para que el agua pueda ser reusada dentro del mismo proceso productivo. Esto hace que obviamente el consumo de agua de fuentes acuíferas naturales se reduzca y obviamente la aportación de contaminación hacia esas fuentes receptoras sea muchísimo menor. Pero esto obviamente en las industrias es importante que conozcan esa relación beneficio-costo de hacer un buen tratamiento de agua porque eso les va a permitir encontrar que no solo es compromiso con el medio ambiente, sino también es un tema de productividad del recurso. Eso es supremamente importante porque allí también no solamente se está viendo, digamos, la productividad en el momento en el que se hace, ¿no? Sino también el hablar hacia futuro. Y allí entra otro actor importante, que son los que están afuera de la industria, nosotros, los consumidores. ¿Cuál es la tarea que nosotros debemos tener para el cuidado y el tratamiento del agua? Tenemos muchas, muchas acciones por realizar, ¿sabes? Somos bastante responsables del estado actual de nuestro planeta en cuanto a agua, porque simplemente con cosas muy básicas que no todos somos conscientes, como el tiempo en el que te duchas, el tiempo en el que te lavas las manos, la cantidad de ciclos que le das a tu lavadora para que a ti te quede el agua impecable, la cantidad de productos químicos que le aplicas a tu lavadora sin importar si son buenos o malos para la conservación del recurso. Estas son cosas en las cuales tenemos una implicación directa. También cosas como derramar tu aceite usado en los lavaplatos o lavaderos de platos hace que la contaminación del agua, o digamos que se aumente, se incremente la dificultad de descontaminar el agua. Entonces, desde nuestras casas es obviamente reducir el agua que usamos al ducharnos como con menos cantidad, con abrir la llave no tan grande o reducir los minutos. Minimizar los ciclos de agua o hacer reciclos o reuso de agua en nuestra propia casa, disminuir el consumo de agua en el lavaplatos, no verter aceites en el lavaplatos, ni exceso de comidas, ni exceso de residuos, ni residuos plásticos, etcétera. Digamos que en nuestra casa tenemos muchas acciones por realizar y qué bueno que hayan estos espacios para que seamos conscientes y en Colombia se está avivando la llama de la conciencia medioambiental y de la conciencia específica con el agua, panoramas como la feria que va a haber en más o menos 15 días, que es la Feria Internacional del Medio Ambiente, nos permite a todos los colombianos, a todos los ciudadanos de Bogotá, poder acceder a información para que podamos ser esos aportadores de un buen cuidado del recurso. Así es, ¿no? Más adelantico estaremos hablando de la feria y me gustaría puntualizar pues esas acciones que nosotros no hacemos en casa. Eso es bastante complejo porque ya empieza un acto cultural.
Si mis padres se bañaban de tal manera, yo me baño de tal manera y yo le enseño a mi, digamos, descendencia de tal manera. Y eso es una costumbre que se ha tenido durante tanto tiempo. Por ejemplo, el bañarse no en un periodo de tiempo corto, sino un periodo de tiempo un poco más largo, y eso se va acostumbrando. Esas cosas que nosotros tenemos culturalmente también se van replicando socialmente. Por ejemplo, algo que me parece muy curioso es que nosotros como colombianos y como bogotanos, para ser más precisos, tratamos a los viaductos o a los fluos, a los, digamos, esos digamos, lugares o los fluviales que pasan en Bogotá como caños. Y por ejemplo, si nos vamos a Venecia, en Italia, allá no son caños, son lugares paradisíacos. Ese costumbrismo también deberíamos cambiarlo, ¿no cree? Por supuesto que sí. Creo que tenemos una abundancia de agua actualmente que nos impide ver o nos impide ser conscientes de que es un recurso que se puede acabar. Entonces, como lo dicen coloquialmente, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Estos países en Europa valoran mucho sus fuentes, valoran mucho sus ríos, sus, digamos que todas las fuentes de agua que tienen, porque es un recurso que no, del cual no gozan y del cual no tienen en abundancia. En Colombia tenemos el gran privilegio de tener fuentes de agua en cualquier lado. Tenemos el gran privilegio de muchas personas en muchas poblaciones pueden cavar a, no sé, 16 metros a lo profundo de la tierra y encontrar una fuente de agua muy pura versus países donde pueden profundizarse 100 y 120 metros y no encontrar nada. Entonces, creo que aquí partimos de, será la pregunta y la premisa, ¿debemos esperar a ser un país con carencia del recurso para empezar a cuidarlo? ¿O debemos ser aquellos que valoran lo que tienen cuando lo tienen? Esa es una gran pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a apostarle? Afortunadamente, ahorita la línea de gobierno y la línea del mundo, de hecho, no solamente del gobierno, le está apostando a lo sostenible, a hacer esa transición compleja, sí, claramente, pero que debe hacerse, y este es el momento adecuado. Ahora sí, Marcela, hablemos de esa feria, una feria espectacular que viene, una feria de sostenimiento, una feria ambiental, en la cual ustedes van a ser partícipes. Sí, tenemos el gran privilegio de estar este año en la Feria Internacional de Medio Ambiente. Nosotros como Génesis Ingeniería y Medio Ambiente, que es la empresa que yo represento, somos unos amantes de la tecnología en aguas y en medio ambiente, o sea, amamos el desarrollo tecnológico para la preservación de los recursos naturales. Nos ha encantado estar participando en ferias a lo largo del planeta, te puedo decir, hemos estado en ferias de agua en China, en Estados Unidos, en México, y hemos tenido el gran privilegio de ver cómo en estos países se valora tanto el recurso que se desarrolla tecnología para ello. Entonces es un gustazo para nosotros como empresa estar este año en la Feria Internacional de Medio Ambiente, que se va a realizar del 14 al 16 de junio en Corferias, en el pabellón 6. Nosotros estaremos en el stand 204, por si ustedes quieren visitarnos, estaremos gustosos de esperarlos ahí. Creo que es un lugar y un espacio muy enfocado para que aprendamos. No solo es un tema de muestra, creo que eso es lo más pequeño de generar. Es nuestra aportación para poder conservar nuestros recursos. Así es, ¿no? Es un momento adecuado para hablar sobre el sostenimiento, sobre la seguridad ambiental, que ese es uno de los ítems más grandes que tiene en ese momento el planeta. Será en Corferias, algo así similar a el Comic-Con, algo así similar como a la Feria del Libro. Es un momento clave y claro para hablar sobre el sostenimiento del medio ambiente, ¿no? Porque todos vivimos aquí y este es momento clave. Entonces, del 14 al 16 de junio, ya se aproxima esta fecha muy importante para visibilizar las acciones de las responsabilidades empresariales. Ustedes como gestores, porque también hacen parte de esa gestión, ¿le han reclamado a alguna empresa diciéndole, oiga, le está haciendo como un poquito mal, hagamos las cosas mejor? Sí, sabes que ese es nuestro acompañamiento con las industrias, es ser honestos con ellos, ser honestos en decirles hay algo que no está funcionando, pero también ser ese aliado estratégico para ellos
para hacer las cosas bien. Entonces, creemos firmemente en esa nueva política de nuestro país de ir hacia lo sostenible, de cuidar nuestros recursos y demás. Y por eso somos ese aliado para todas las industrias, para que le veamos el provecho de hacer las cosas bien, ambientalmente hablando. Hagamos las cosas bien. Ese es el mensaje, ¿no? Hagamos las cosas bien y cuidémonos todos con todos. Pues ya lo sabemos, tenemos la Feria Internacional del Ambiente el próximo 14 y 16 de junio. Allí tendremos a Marcela Alejandra Erazo León. No, no me parece como tan chévere decir todo el nombre porque parece que uno lo estuviera regañando. Entonces vamos a tener a Marcela Erazo. Ella es la gerente general de Génesis Ingeniería y Medio Ambiente SAS. Allí estaremos con más compañías. Estaremos hablando sobre el medio ambiente, sobre el futuro de la seguridad ambiental y por supuesto estaremos muy, muy atentos de lo que estará sucediendo en Colombia en este, digamos, en este ítem tan importante que es crucial para el futuro. Gran abrazo para usted, Marcela, gracias por acompañarnos en Ciberplaneta. No, muchísimas gracias a ti, pues los esperamos en el pabellón 200, en el stand 204 allá en la feria. Así es, entonces la cita es el próximo 14 y 16 de junio en Corferias, en esta Feria Internacional del Ambiente. Son las, ya, es la 1 y 56 de la tarde. Somos la verdadera alternativa de la radio y estamos al aire en Ciberplaneta.